su Biblia. You may go and start looking for your Bibles. Haga sus apuntes para que Take así haga el homework, la tarea so en do su your casa. Homework at home. Es muy importante que yo solamente le doy aquí algunas cosas, pero si usted escudriña en la casa, le va mejor. En sus devocionales, usted puede repasar las predicaciones. Through your devotionals, if you can repeat and go over the preachings. Estamos en tiempos de estar en familia estudiando la palabra de Dios. In the family, in the word of God. Amén. Este tiempo es difícil. Está en la casa cerrado. Es una cosa seria. And this is a strong. It's a difficult time. It's serious. Amén. Comiendo galletita, comiendo de todo ahí. Entonces vienen and las cookies, 20 libras. That's how we end up with 20 more pounds. Amén. Es difícil, pero fortalecerse en la palabra nos ayudará. It's hard, but we need to strengthen ourselves in the word of God to help. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? How many of you know that the Lord is coming soon? No hay que hablar mucho, pero todas las señales están cumpliendo. All the signs and signals are coming to fulfillment. ¿Ve? Están surgiendo los momentos que dice la palabra de Dios que and all the things that are said in the Bible, they're en los últimos tiempos los tiempos serían peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Times, it's going to be dangerous times, like otra versión dicen tiempos difíciles. And other versions call it hard times. Y él dio una lista ahí del carácter de los hombres del día de hoy. He gave a list of the traits of the people nowadays. Y de las cosas que iban a estar sucediendo mundialmente. And of the things that were going to be happening worldly. Todo está listo. And everything is ready. El nuevo orden mundial, el orden que el hombre quiere establecer aquí, ya comenzó. The man wants to establish, it's already begun. Amén. Usted es necesario que usted no se sature de noticias porque sepa lo que está pasando. So it's important for you to not get overwhelmed by the news, but ahora mismo hay una persecución pero tremenda en contra de los medios de comunicación. Right now there's a huge conservadores. Against the social media. Dígase cristianos también. There are conservative que tienen or Christian, la línea de la moralidad de las cosas bien hechas. That following the line of morality of good things, good ethics. Ya están suspendiendo muchos comunicadores. And they're canceling many of these communicators. Y todavía no han llegado a la iglesia, espere. And they haven't gone to the church, but wait. Porque esta generación ya no quiere nada con Dios. Because this generation doesn't want anything with God. No quiere nada con leyes de los 10 mandamientos, nada. Laws, quieren sus propias leyes que están fabricando. They want their own laws that they're fabricating. Que le permite hacer ellos todo lo que quieran. That allow them to do whatever they want. Entonces, eso implica que yo tengo que fortalecerme más en Dios. So that means that I need to strengthen more in God. Tengo que leer más la palabra. I need to read more the word of tengo God. Que aprender a orar, pasar más tiempo con Dios. How to pray, to spend more time with God. Antes decíamos que no me da tiempo y ahora. Before we would say, but we don't have time. Estamos but aburridos now, en la casa. We're bored at home. Hay que sacar tiempo y hacer una disciplina so de oración. Take the time and make a discipline of prayer. ¿Sabes qué? Porque pronto va a sonar and la trompeta. You know because soon the trumpet will y sound. Y las vírgenes prudentes son las que se van. And the 10 prudent virgins are going. Prudencia. Prudence. Es una palabra que surge antes de la venida del Señor. It's a word that comes before the coming of the Lord. Prudencia. Prudence. Disciplina. Discipline. Permanecer en Cristo. To remain in Christ. Estar pegadito a Él. To be next, hacer todo to lo him. Que tenemos que hacer por no descuidar to lo espiritual. To do everything that we need to do, but not leave the spiritual aside. Entonces vuelvo otra vez, familia, muy importante, so familia. Family is very important. Dios está fortaleciendo eso hace más de 3 años atrás. And God is strengthening this more than 3 years ago. Nos comenzó a decir, oren en familia, organícense. Start praying in family. Cubran a sus hijos. Organize, cover your children. Cúbralo, cúbralo, cúbralo. Cover them. He escuchado testimonios de and I've heard testimonies de grandes famosos. Of great people, famous people. Uno no creía en Dios. One of them did not believe in God. Porque pasó una situación muy difícil. Because they went through a hardship. Pero él dijo, pero mi abuelita me llevaba a la iglesia. Oh, but they would say my grandmother used to talk to me y about después church. Mi mamá se convirtió y me decía, tú eres famoso, pero acuérdate and de my Cristo. Mom would tell me, you are famous, but remember Christ. Y no quería. And they did not want. Pero al final se dio cuenta que sin Cristo no end, había éxito ni victoria Christ, en esas cosas. No success or victory. Y se convirtió al Señor y ahora anda and predicando el Evangelio del Reino. To Christ, and now he is evangelizing and preaching the gospel. Porque los millones, decía él, la because droga, millions, las mujeres, the drugs, the women,
No le sirvió para nada. It did not work anything. El mundo pasa y sus cosas también. The world passes and its things as well. Pero el que cree en el Señor Jesucristo, ese permanece para siempre. Amén. Vida eterna te da el Señor. Eternal life is what the Lord gives you. Tengo que, qué sé yo, yo a veces digo, Señor, quisiera predicar 4 horas el domingo, pero no podemos. Sometimes I want to preach 4 hours, but I can't. Pues como que me gustaría que nos llenáramos las lámparas bien, bien de aceite. Because para estar fortalecido. For us to fill our lamps with oil, pero so bueno, es una inquietud well que tengo. But this is just my own. Mire, segunda de Timoteo capítulo 1. In 2 Timothy chapter 1. Quiero fortalecerlo con esta palabra apostólica que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo. I want to strengthen you with this word, this apostolic word that Apostle Paul told his spiritual son. En ese capítulo 1, in this chapter 1, solamente el capítulo 1, él abre su corazón. Just in this chapter, he opens up his heart. Él está diciendo, amado hijo, en el versículo 2. And he's calling him, my beloved child. Te va a encontrar esa palabra, a Timoteo, amado hijo. To Timothy, my beloved child. Bendiciendo a su hijo. Blessing his child. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Tremendo. Comienza a decirle. He begins to tell him. Amado hijo, yo me recuerdo de tus lágrimas. My dear son, I remember your tears. Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verse 3 says, I thank God whom I serve as my ancestors did with a clear conscience as night and day I constantly remember you in my prayers. Y mira lo que dice él, deseando verte. And look what it says, I long to see you. Deseando verte. I long to see you. Al acordarme de tus lágrimas. Recalling your tears. Para llenarme de gozo. So that I may feel with joy. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. I remind you of your sincere faith which first lived in you. Él está diciéndole a su hijo, yo sé quién tú eres. So he's telling his son, I know who you are. Yo sé lo que has pasado. I know what you've been through. Pero yo sé que tú has pasado todas esas cosas porque tu fe no es una fe fingida. But I know that you've been through all those things because yours is a sincere faith. Tú sabes en quién has creído. You know in whom you believe. ¿Cuántos saben en quién has creído aquí? How many of you know whom you have believed? Hoy en día se miden muchos cristianos y no pasan la prueba. And many Christians are being measured and they don't pass the test. Porque actúan como si no conocieran a Dios. Because they act as if they don't know Christ. Hablan como si no conocieran a Dios. They speak as if they don't know the Lord. Todo es negativo. Everything is negative. Todo es como si Dios es un enano que no tiene fuerza. Everything is as if God is a midget that has no power. Cuando tenemos un Dios poderoso, pero when no poderoso, dice. Strong, dice todopoderoso Dios. He is almighty. Todopoderoso Dios. Almighty God. Entonces, por eso que la Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. The Bible says my people perish out of lack of. De labios me honran, pero no me conocen. They praise me out of the lips, but porque they su corazón está lejos de mí. Because their hearts are far from me. ¿Me están escuchando, iglesia? And are you listening? Es importante so saber important en quién hemos creído. For us to know in whom we have believed. Porque vendrán tiempos difíciles. Because hard times are coming. Esto no es nada lo que está pasando. Está comenzando this la fiesta. This is nothing because this is just the beginning. Pero la iglesia comenzó siendo perseguida y ellos. But the church started. Ellos le daban la gloria a Dios cuando lo metían preso. They were being persecuted and they would give glory to God when they were in jail. Hoy en día por cualquier cosa que el pastor diga en la iglesia la gente se va. And nowadays, you know, like no matter what the pastor says, people leave. Ah, porque me miraron mal. Oh, because they saw me wrong. Es que ahí nadie me llama. Because no one calls me. Como si usted depende de una llamada o algo, es bueno llamar. Yo llamo muchísima gente. And it's good to call. I call many people. Y hay algunos que no se han llamado porque no se sabe ni el security de ellos, ni de dónde viven, ni cuál es el teléfono. And many of nada. Them we have not called because we don't have their information. Y después entonces se quejan. Es que a mí nadie me llama, pero si usted no dejó and rastros. They complain, but no one calls you.
Pero yo no dependo de que alguien me esté ahí, 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 sino que yo dependo de, yo sé en quién yo he creído, dijo. Amén. Tu fe no fingida que la recibiste de tu, la enseñanza de tu abuela y de tu madre. Your sincere faith which you first lived in your grandmother. Diga conmigo, abuela y mamá, mamá y abuela. Say with me, grandmother and mother. Los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Responsibility with our children. Cuidado con lo que usted le permite ver en el teléfono, en la televisión. Hay mucha basura. There's a lot of garbage. Porque la agenda diabólica y del nuevo orden de todas las cosas que están preparando es agarrarle la mente a los niños primero. Order, it's to take their lives. Y entonces ellos se aprovechan. So they take advantage of it. Ah, pero que a él no le gusta eso, le gusta. Oh, but he doesn't like that. No es lo que a él le guste. It's not about what he likes. No es lo que a ella le guste. It's not about what they like. Eso es lo que papá y mamá tienen que decirle. Have to tell them. Qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que what ver. They need to do. Esto es solamente una introducción linda, preciosa para yo and hablarle de lo que yo quiero hablar. Introduction to what I want to speak to you. Y no le voy a tomar mucho tiempo. And I don't want to take too much time. Porque la nieve va ya hay dos pulgadas más desde que llegamos, yo creo. Because there's already two more inches of the snow from the time that we got here. Pero oiga lo que dice aquí el versículo 6, dice, "Por lo cual te aconsejo que avives que avives qué?" And verse 6 says, hay que avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. Hay un fuego dentro de nosotros que there's nadie lo puede apagar. There's a fire inside of us that no one can stop it. ¿Cuántos tienen ese fuego? Huh. How many of you have this fire? El que tiene el fuego nadie lo detiene. Whoever has this fire, no one stops him. El que tiene el fuego del Espíritu Santo en whoever su corazón. Has the fire of the Holy Spirit in their heart. Nadie le detiene. No one stops him. Él aquí está hablando con su hijo Timoteo. He's speaking here to his son Timothy. Y le dice, porque es que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, dice. For the Spirit God gave us, does not sino de poder, timid, de amor y de dominio propio. But gives us power, love, and self-discipline. Dominio propio. ¿Qué es lo que qué dice ahí en English? It says self-discipline. Discipline. Me dio dominio propio. He gave me the él me dio a mí la facultad de yo decirle a Frank lo que él tiene que hacer. He gave me the ability to tell Frank what I can do. Yo tengo que tener ese dominio propio de mi vida. I need to have this self-control over my life. Ay, pero que yo no puedo dejar ese café, me da un dolor de cabeza. Oh, but I cannot leave the coffee because it gives me a headache. Y eso se traduce, no puedo ayunar porque no puedo vivir sin. That translates to I cannot fast because y eso le pongo el café nada más. And I'm just putting the coffee as an example. Hay que dejarle de dar el cafecito. We need to stop giving this coffee. Y decirle al cuerpo, usted tiene que acostumbrarse. You need to get used to. Usted no se domina usted. You don't control yourself. Yo siempre le digo del orden. Si usted no tiene el orden del espíritu, alma y cuerpo organizado, usted tiene un problema grave en su vida. You have a huge problem in your life. Cuando yo me convierto a Cristo, el Espíritu Santo Christ, aviva el fuego, aviva el Espíritu que es lámpara. Ese Espíritu que estaba muerto era dominado por el alma, por mis sentimientos, por lo que yo siento. But the emotions, y yo lo que sentía, eso lo hacía, pero ahora no es así. Yo fumaba y a veces siento fumar. La carnita de vez en cuando. Because wow, ¿por qué no te fumas un cigarrillito? Oh, qué disparate. It, but it's crazy. Pero vienen los deseos, vienen los malos pensamientos. But we have these desires, these wrong thoughts. Vienen, muchas cosas vienen y la carne está ahí. Pero if si mi alma, flesh, yo le doy rienda suelta, entonces ella domina el espíritu. Free will to my soul, y así no puede ser con el creyente. El Espíritu Santo domina tu espíritu y tu espíritu le da orden al alma. Y cuando el alma y el espíritu, como dice Hebreo, es cortada por la palabra de Dios en dos, it's parted in two. Porque si está mezclada hay problema. Because if they're mixed, there's a problem. Pero cuando el espíritu toma su orden, but when the spirit takes y el alma toma su lugar, and the soul, entonces takes los place, dos dominan el cuerpo. Then they both dominate the ¿me entendió? Body.
Cuando el cuerpo, la carne diga, yo quiero. So when our body, our flesh, they el dominio propio dice, tú no the puedes. Self-control tells you, por no, más you que can't. Quiera, tú no puedes. No matter how much you want it, you can't. ¿Y cuántas cosas que hay por ahí? And how many more other things that entonces we have. Pablo dice, nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. So Paul tells us that we have the Spirit of God inside of us. Entonces voy a leer rapidito. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. So do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. He has saved us and called us to a holy life. Tú y yo tenemos un llamamiento santo. You and I, we have this holy calling. No conforme a obras, not because of anything that we sino have done, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. But because of his own purpose and grace. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Dice él, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién yo he creído. And that is why I'm suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed. ¿Usted puede decir eso? Can you say this? ¿Podemos todos decir eso? Can we all say this? Yo sé en quién yo he creído. I know whom I have believed. Pues cuando vienen los momentos difíciles se nos olvida quién es Dios. So when the hard times come, we forget who God is. Y en quién hemos creído. And in whom we have believed. Y con nuestras actitudes degradamos al Dios que está en el cielo, que ha dicho, estaré contigo hasta el fin del mundo. Who has said that I will be with you until the end. Y que el mismo apóstol dijo, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with us, who is against us? Y que él dijo, y si tú cumple mis mandamientos, nada te hará daño. Said, if you follow my commandments, nothing will destroy you or harm you. El que se levante contra ti va a pelear contra mí. Whoever rises against you is going to fight against me. Por eso los hombres que conocían a Dios, como David decía, aunque un that's ejército acampe contra God, mí, no temerá mi corazón. Aunque contra David mí se levante said, guerra, yo estaré confiado enemy, en el que me ha llamado. Against me, I will stay believing in whom I believe. Es tremendo. And it's tremendous. Todo eso solo leí para llegar aquí a este versículo. And yo sé en quién yo he creído. So that we can get to this verse, I know whom I have. Una carencia believed. Que hay en la iglesia de hoy. And there's a lack in the church nowadays. Que nos ocupamos, hay una parte de la iglesia que se ocupó más en lo de afuera que lo de adentro. That there's a part of the church that worry more about what it's outside than what's on the inside. Las doctrinas de todo lo de afuera, pero se descuidó lo de adentro, la santidad. And they forgot about holiness. Ocuparnos del hombre interior. To deal with the inner man. Porque el de afuera se va desgastando. Because the outside man goes y por más cirugía que usted le haga, va a fracasar como quiera. And no matter what you do, it's going to fail, no matter porque what. La paga del pecado es muerte. Estamos condenados because a morir. The wages of sin is death. We're condemned entonces, to die. ¿Para qué cirugía y para qué tanta cosa? Arreglémonos, sí. So pero, no surgeries, no nothing. We can get better. No es lo de afuera, es lo de adentro. But it's also the outside as well. El hombre as the interior inside. Que se renueva the inner cada man día. That continues to renew itself. ¿Cómo every se renueva? Day. Con la palabra de Dios. And how it renews through the word of God. No es con pastillitas del psicólogo. It's not with pills from the psychologist. No se renueva con dietas. It doesn't renew with diets. No se puede renovar, nadie puede entrar ahí. Lo único, Hebreos 4:12 dice, lo único que entra allá adentro es la palabra de Dios. Donde nadie puede entrar, entra la palabra de Dios. Porque todo fue hecho por la palabra y todo depende de la palabra. Dicen amén, mis hermanos. Entonces, yo sé quién he creído, dice el apóstol Pablo. So I know whom I have believed. Yo sé quién me llamó. I know who called me. Esa actitud, and this attitude, es lo que Dios quiere que su iglesia vaya aprendiendo a tener. What God wants this church to learn.
¿Recuerdan en Daniel capítulo 3? Vamos a ponerlo ahí para que usted vea lo que pasó. Daniel capítulo 3, los amigos de Daniel. ¿Recuerda cuando lo metieron al fuego? Es ahí. Cuando te condenen. It is there when they condemn you. Cuando te persigan. When they persecute you. Cuando se rían de ti porque tú crees en ese Dios que ellos no ven. When they mock you because you believe in a God that they cannot see. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué vamos a hablar? What are we going to speak? Estamos viviendo tiempos difíciles, se van a poner peor para la iglesia. We're living hard times and they're going to get worse for the church. Nos van a perseguir, pero es ahí donde Dios se va a manifestar. They're going to persecute us, but that's where God is going to manifest. Es ahí donde Dios va, vamos a ver a Dios moverse de una manera grande y poderosa. That's where we'll see God moving in a powerful and mighty way. El capítulo 3, versículo 16 de Daniel. Verse 16 of chapter 3 of Daniel. Ahí está la historia. Here's the story. De estos amigos de Daniel. Of these three friends of Daniel. Que se llamaba ¿cómo? Ahí está en la pantalla. Sadrach, Mesach y Abednego. Meshach and Abednego. Cuando Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos. They replied to King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Mira, no vamos a hablar del tema. We're not going to speak about this matter. Porque nosotros no vamos a adorar estatuas ni esas cosas. No te vamos a decir nada. Simplemente haz lo que tú tienes que hacer. Any statues. You can do whatever you need to do. Sigue diciendo. Dice, no es necesario que te respondamos de este asunto. Versículo 17. And verse 17 says. Dice, he aquí nuestro Dios. Diga conmigo, he aquí nuestro Dios. And say with me, oiga the bien, God oiga we la respuesta de estos jóvenes. And listen to this answer from these three young men. Por eso los jóvenes de hoy tienen que llenarse de la palabra. That's why the young people nowadays have to be filled with the word of God. Hay que ponerlo a ayunar. We have to put them to fast. A leer la palabra. To read the word. Hasta los animales lo pusieron a en la Biblia lo ponían hasta Bible, ayunar a los animales. Even they would make the animals fast. Los burros. The donkeys, los caballos y todo tenían horses, que ayunar también. They also had to fast. Cuando el dueño ayunaba, ellos ayunaban también. When the owner fasted, they also fasted. Hay que poner los jóvenes a ayunar. We need to put the young people to fast. Porque hoy en día se ha entretenido mucho en la iglesia la juventud. We've entertained a lot the youth. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a leer la palabra, why? Ponemos a ayunar y a buscar de Dios. Or to seek after God. Se van para otro lado. They leave somewhere else. Y hay un síndrome que es. And it's a syndrome. Que cuando el niño dice, es que a mí no me gusta esa iglesia. Vámonos entonces. That when the children say, I don't like porque that church. Porque manda so el niño, no el padre. Because it's the children that are in control. Diga amén, ay, 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 me duele. You can say, amen, ouch, it hurts me. Estamos en tiempos donde tenemos que invertir mucho tiempo con las cosas de Dios. We're in times that we need to invest a lot in the things para, of God. Para que ellos digan así, estos muchachos estaban bien, bien, bien. And for these people to say pero like bien this, agarrado de Dios. They were very close to God. El 17 dice, aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. The God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from Your Majesty's hand. Hablando de un horno de fuego. We're speaking about a blazing furnace. Que usted tiraba ahí una cosa y se desaparecía así. Pss. That you would throw something and it would disappear. Y cuando él se enojó, dijo, and when he got súbanlo mad, siete veces. He asked them to más put fuerte, even dice, seven times as stronger. Al final de ese capítulo usted va a entender, va a escuchar que los que prendieron el fuego se quemaron. And at the end of this chapter you will find that the porque people that took alto, them that la temperatura. Turned it on, they also died. Sin embargo, mire el vocabulario de la gente que ha creído en el Dios Todopoderoso. Can you pay attention to the vocabulary of the people that have believed in God? El que puede decir, yo sé en quién yo he creído, venga lo the que venga, say, yo voy a confiar en I él. Believed, no matter what happens, I'm going to trust in him. Venga lo que venga. No matter what digan comes, lo que digan. No matter what they say. Organizan lo que organicen. No matter what they organize. Todo está escrito. Everything has been written. Papá Dios tiene el control de todo. Our Father has control over everything. Así que yo no estoy nervioso. So that way I'm not nervous. Yo no recibí espíritu de cobardía. I did not receive the spirit of timidity. En mí está el espíritu de poder. In him there is a spirit dígalo, of power. Por favor, en mí está el espíritu say de poder. It. In me there is a spirit of power. Por eso, amado hermano, eso de entretener la gente en la predicación y en la cosa, déjese de eso. Forget about it. La Biblia dice,
The Bible says que nuestro Dios es real. That our God is real. Y yo sé en quién he creído. And versículo 18. I have believed. Verse 18. Oye lo que sigue diciendo ellos. Es interesante. To say, it's interesting. 10 minutitos nos vamos para la casa. 10 more minutes and we go Pero home. Vamos a tomar nuestra vitamina en el día de hoy. But we're going to take this vitamin today. Amén. Versículo 18. A ver si la. Verse 18. Oiga lo que dijeron ellos. Y si no. Look what they said. But even. Y si él no nos salva. If he does not. Sepas, oh rey. We want you to know. Que no vamos a servir a tus dioses. That we will not serve your gods. Ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Or worship the image of gold you have set up. Así que tu ley. So your law. Yo no la voy a cumplir. I'm not going to fulfill it. Tu ley. Your law. Yo no la voy a cumplir ni la voy a aplaudir. I'm not going to applaud. Los hijos de Dios. The children of God. Los hijos del reino, como el mensaje del domingo pasado. The children of the kingdom, like la gente que Dios ha sembrado en este mundo. The people that God has planted in this world. No es cizaña. Son los hijos del reino. These are the children of God. Los que tienen la semejanza y la imagen del Dios Todopoderoso. Those that have the image and the likeness of God. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Those that we have the Holy Spirit of God in our hearts. Lo que tenemos, dice el apóstol, un tesoro en vaso de barro. Those that we have the apostle, we have a treasure in jars. No somos cualquier cosa. We are nothing. El Señor nos estableció en este lugar. The Lord established us in this place. ¿Me escuchó? Did you Usted hear? No está aquí en este tiempo ni ahora. You're por not casualidad. Here at this time because of coincidence. Yo sé en quién he creído. I know in whom ¿Lo puedes I decir? Believe. Can you yo say sé it? En quién lo he creído. I know whom I have believed. Amén. Lo mismo pasó con Daniel y los leones. Usted lo sabe bien la historia. And the same thing happened with Daniel en el and capítulo 6, Daniel. Versículo 16, usted lo busca. In chapter 6, verse 16. Y Daniel durmió tranquilo con sus leones. And Daniel slept well with his lions. ¿Me escuchó? Did you hear? Tenemos que aprender a confiar en el Dios que hemos creído. In the God with whom we believed. ¿Me escuchó? Mirar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. To see the poner la mirada. Above, where Christ is seated. Poner la mente. To place our minds. En lo que está arriba. In what is above. Es necesario que miremos hacia it's arriba hoy. For us to seek the things above. Viene un gran avivamiento. There's a great revival coming. Viene un gran avivamiento. There's a great revival. Eso está en Marcos capítulo 16. And this is in Mark. Y con eso voy a terminar. Chapter 16, and with this I will finish. Mateo 28. Matthew 28. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. It says, go and make disciples of ¿verdad all que nations. Sí? Y hacer discípulos quiere decir, por eso aquí hay discipulado. And to make disciples. Just like we have discipleship. Eso here, implica formación. It implies formation. Tenemos que ser formados. We need to be formed. Tenemos que ser discipulados. We need to be discipled. Porque cuando somos formados, después somos transformados. Because when we're formed, then we're being transformed. Entonces ahí es donde no podemos fallar. And that's where we cannot fail. No podemos traer gente a la iglesia para tener cantidad. Tenemos we que tener gente transformada. We need to have transformed people. Transformada transformed por la palabra de Dios, no por mis principios ni por God, lo que yo creo, not because of what I believe or my principles, ni porque mi organización se maneja así, or because my organization goes this no, way. No, hay una palabra que no es, es fiel y verdadera. No, there is a word that is truth and faithful. Entonces la Gran Comisión habla de transformación. So the Great Commission speaks about transformation. Transformando gente y después dijo y vayan a las naciones. Transforming people and then he said go to the nations. El llamado es más fuerte todavía. The calling is even stronger. Transformar gente que sepa transformar naciones. Transform people that know how to transform nations. Usted quizá no me va a creer, pero usted and va a ver naciones completas. But you're going to transform naciones nations. Completas. Whole nations. Doblando rodillas delante de la presencia de Dios. Bowing down in the presence of God. Diciéndole ya el gobierno no puede hacer nada con nosotros. Saying the government cannot do anything with ya us. Ya hay hambre. For there is hay sequía.
drought. No hay que comer. There is nothing to eat. Tendrán que doblar rodilla delante de la presencia de Dios. They're going to bow down before the presence of God. Porque tiempos difíciles, la Biblia dice, oscuridad cubrirá las naciones. They are going to cover the nations, the Bible says. Levante su mano y diga, más sobre mí será vista su gloria. And say, but over me, Dios cuidará de they ti. Will see his glory. Pero esa gloria hay que repartirla. But that glory, we need to share. Esa gloria hay que compartirla. We need to share it. La bendición que tú tienes por gracia, hay que por gracia hay que darla, dice la Biblia. For, by grace, share with, through grace. Y después entonces vamos a lo que es Marcos capítulo 16, que es la gran comisión. And then let's go to Mark, la misma gran comisión, the same great commission, pero tiene algo diferente que se habló ahí. But it says something different here. Muy importante. Very important. Porque esa gran comisión habla de transformación, Mateo. Because the great transformation is in Matthew. Pero aquí Marcos está hablando de avivamiento. He speaks about revival. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Predicar la palabra. To preach the word. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. Estas señales seguirán a los que creen. These signs will accompany those who believe. No solamente a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Not just the pastors, a los que creen. Evangelists, apostles, those that believe. Cuando usted esté comiendo en un restaurante o algo, usted puede compartir el evangelio y Dios hacer un milagro con esa persona. And if you believe, you can do a miracle there. No, déjame llamar al pastor. No, ore usted. No, you pray. Y estas señales, diga conmigo, señales. Seguirán a los que creen. Will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will drive out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak in new tongues. Tomarán en las manos serpientes. They will pick up snakes with their hands. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. And when they drink deadly poison it will not hurt sobre them los enfermos all. Pondrán sus manos y sanarán. They will place their hands on sick people. Y el Señor después que les habló, and after the Lord Jesus had dice, spoken fue recibido arriba en el cielo, he was taken up into heaven, y se sentó a la diestra de Dios. And he sat at the right hand y of ellos, God. Then, que ahora somos nosotros, the disciples, which are now, it's us, obedeciendo el mandato de Dios, obeying the commandment obedeciendo of God, la gran comisión, obeying this great commission, que es ahí donde tenemos que empujar, and this is where we need to push, de que todos nos volvamos evangelistas del Dios Todopoderoso. Become evangelists of the God que Almighty. Seamos luz en medio de las tinieblas. That we would be light in the middle of the darkness. Llévese los tratados que estamos dando. Take the tracts that we're giving out. Y póngalos debajo de las puertas. And put them under the usted doors. No sabe quién se quiere quitar la vida ese día y ese papelito lo va a salvar. You don't know who wants to take their life away and maybe that piece of paper. Hagamos is going to el trabajo de Dios. So let us do the work of dice God. Y ellos. And say, and then, saliendo, diga conmigo, saliendo. And say with me, going out. Porque hay que salir. Because we need to go out. Tenemos que comer aquí en la palabra. We need to eat the word of God here. En la iglesia, aquí en la iglesia, entrenarnos. Here in the church, we need to pero hay que salir. Ourselves. But then we need to go out. Hay que buscar la forma de bendecir a alguien afuera. We need to find a way to bless someone outside. Y saliendo, dice, predicaron en todas partes. And went out and preached everywhere. Cuando vamos y entonces predicamos y obedecemos, dice, so y ayudándoles pray, el Señor. It says, and the Lord worked with them. Ese versículo yo lo oro casi todos los días y antes and de predicar. I prayed this verse every Señor, day ayúdame. Preach, Lord, help me. Ayúdame porque atractivo no tengo ninguno. Help me because I have no attraction. Si tú no me das gracia, nadie me va a escuchar. If you don't give me grace, no one is going to listen to me. Si tú no haces lo que vas a hacer con if los corazones de ellos, yo no puedo hacerlo. I cannot do it. Yo aquí estoy obedeciendo. I am here obeying. Pero la palabra está llegando a tu corazón. And the word is getting to your heart. La palabra Dios la reparte como Él quiere. Because the word is, y a alguien Dios le está diciendo, shared, tú tienes que confesar que yo soy God Dios, wants, el grande y el poderoso. For some of you, the Lord is saying that you need to confess. Tú tienes que that creer que yo soy Almighty. Más grande que cualquier situación. You need to believe that I'm bigger than any situation. Tú tienes que creer que yo soy el que soy. You need to believe that I am el Dios I am. De Abraham, como me creyó. Abraham me creyó a mí y yo hice grandes cosas con él. He believed and I did great things with him. Porque cuando creemos y obedecemos, entonces el Señor believe, nos ayuda.
then the Lord helps us. Y después dice, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirm his word by the signs that accompany. Amén. Amen. Así dice ahí. Amén. Póngase de pie. And you can stand to your feet. Y levante sus manos al cielo y diga, yo sé en quién yo he creído. And lift up your hands to heaven and says, I know in whom. Mi Dios es poderoso. My God is powerful. Para sacarme de esta situación, no sé cuál es la suya. Take me out of this situation. I don't know. Levante sus manos you al find cielo. Yourself. Just lift up your hands. Y diga, yo sé en quién yo he creído. And say, I know in whom I believed. Y el apóstol siguió hablando ahí en 2 Timoteo. And he continues to speak in 2 Timothy. Diciendo, yo, es una honra que yo esté encarcelado por él. Telling him that it's an honor to be in prison. Mis prisiones no me apagan el fuego que yo tengo. All the prisons cannot quench this fire that I have. Le dijo, hijo mío Timoteo, sufre penalidades. And he told his son, porque un buen soldado, like a good soldier, se prepara y pelea la buena batalla. And prepares and fights the good fight. Así que vamos todos a decir, Señor, gracias porque yo sé en quién yo he creído. Lord, thank you because we know whom. Creemos en ti, Señor. We believe in you, Lord. Diga, voy a confiar y descansar en ti. And I'm going to trust and rest in you. Quizá no estoy sufriendo fuego ni leones. Maybe I'm not facing any fire. Quizá no estoy en la cárcel. Maybe I'm not in prison. Pero Señor, cualquier situación en este momento que usted esté viviendo, dígale, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar porque tú eres poderoso. I know that you're going to help me because you're powerful. Nuestro Dios es fiel. Our God is faithful. Él es real. He is real. Él está ahí. He is there. Y te ha dado espíritu de poder. And he's given you a spirit of power. El apóstol también dice en Romanos que ese espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, says that the same spirit that resurrected Christ from es el death, mismo que nos va a resucitar a nosotros. It's the same that it's in us and it's going to resurrect. Y ese es el mismo que tú tienes. And it's the same that you para have lograr las cosas to do things que son imposibles para ti. That are impossible for you. Clama a mí y yo te responderé. Cry out to me and I will búscame answer. Y yo te diré lo que tienes que seek hacer. Me and I will tell you what to do. Confía en el poder de Dios. Trust in the power of God. Él tiene poder porque has no hay nada imposible because para there's él. Nothing impossible for him. Él abre camino como he cantamos siempre ways, just like we a donde have no sung, hay. Where there is no way. Él es poderoso para cambiar tu he situación. Is powerful to change your situation. Él es poderoso para trabajar con tu hijo, con tu esposa. He's powerful to deal with your children. Él es poderoso, no hay nada imposible. He's powerful, there's nothing impossible. Él es grande, grande, grande. He is great, great. Y el mundo sabrá quién es Dios. And the world will know who is todos God. Sabrán quién es el everyone Señor. Will know who the Lord is. Si alguien quiere que oremos antes de irnos, if there's anyone that needs prayer, usted reconciliar su vida you con Dios, you want to reconcile your entregar life su corazón to God a Cristo, you want to give your heart to God. Estamos aquí para orar por ti. We're here to pray for you. Esa es la gran necesidad que tiene el ser humano. This is the great need that the human Jesucristo has. Jesus Christ. Nada llena el vacío que hay en los corazones. Nothing solamente Jesús. The empty spot of our hearts, así que yo Jesus. Quiero orar por ti si tú quieres que oremos por ti. Es importante que tú le digas, Señor, it's yo quiero tener him, a Jesús I want en mi corazón. To have Jesus in my heart. Vengan al Señor, vengan. And just come to the Lord. Vengan al Señor. Come to the Lord. El Señor es bueno. The Lord is good. Dios te bendiga mucho. El Señor es bueno. God bless you. The Lord is good. Usted que me escucha allá, those of you that por la radio, por la televisión, through the radio, the television, por las redes, through the media, también haga esta oración que vamos a hacer juntos. Do this prayer that we're going to do together. Yo les felicito por haber tomado esa decisión. Diga conmigo, Señor Jesucristo, yo escuché tu palabra. I've heard your word. Yo te necesito. I need you, Lord. Y en estos momentos, and in these moments, yo te pido perdón por mis pecados. I ask you to forgive me for my sins. Porque yo sé que tú diste tu vida en la cruz por mí. Because I know that you gave your life on the cross. Tú moriste por mí. You died for me. Y resucitaste al tercer día. And you resurrected on the third day. Yo creo que tú estás sentado a la diestra del Padre. I believe that you're sitting at the right hand of the Father. Y que tú eres el Salvador del and mundo. And that you are the Savior. Por eso hoy te pido perdón. And for that, I ask you to forgive. Te digo que entres en mi corazón. I ask you to enter my heart. Entra a mi corazón. Enter my heart. Llena los vacíos que hay. And fill the empty spaces. Lávame con tu sangre poderosa de todos mis cleanse pecados. Me with your powerful blood of all my sins. Y hoy me declaro hijo tuyo, hija and today tuya. I declare your son. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus amén. Christ. Y amén. Qué bueno. Dele otro aplauso al Señor porque and en el cielo hand clap for there hay fiesta. There's a party in heaven. Amén.
Dios les bendiga mucho. May un God placer. Bless you. Levante sus manos, quiero bendecirles. Padre, bendice la iglesia. La bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless you. Que el Señor te guarde. May the Lord keep you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. May his face shine upon you. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida. May he lift up his face upon you. Y que ponga en ti la paz. And will give you el shalom. Peace. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sobre tu vida. Over your life, sobre tus hijos, over your children, sobre tus empresas, over your, sobre todo lo que tienes, over en el nombre de Jesús have, de Nazaret. Amén. Dios le bendiga mucho. May the Lord bless you. Así que nos vamos a nuestros hogares. We go home, no se olvide que el Señor siempre está con nosotros. Don't forget that the Lord is always.